Hola, 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 soy Valentina Cortés de grado décimo sincrónico del Cibercolegio UCN. En este video te voy a explicar y a mostrar algunos ejercicios y actividades físicas que te ayudarán al fortalecimiento y resistencia de los huesos. Pero antes de empezar tenemos que saber por qué es importante hacer ejercicio. Nuestros huesos y músculos son tejidos vivos que responden al ejercicio y se fortalecen generalmente en las mujeres y hombres jóvenes que hacen ejercicio con regularidad. Alcanzan una mayor densidad ósea, el nivel más alto de consistencia y fuerza de los huesos, en comparación de los que no hacen mucho ejercicio. Gran parte de las personas alcanzan el punto más máximo de densidad ósea entre los 20 y los 30 años de edad. A partir de esa edad, generalmente la densidad ósea empieza a disminuir. Las mujeres y los hombres mayores de 20 años pueden ayudar a prevenir la pérdida ósea haciendo ejercicio con frecuencia. El ejercicio físico nos permite mantener la fuerza muscular, la coordinación y el equilibrio, lo que a su vez ayuda a prevenir las caídas y fracturas. Esto es especialmente importante para los adultos de edad avanzada y para las personas que han sido diagnosticadas con osteoporosis. Los mejores ejercicios para fortalecer los huesos. Los mejores ejercicios para los huesos son los que se requiere sostener el propio peso de nuestro cuerpo. Con este tipo de ejercicios se logrará que uno se esfuerce más en trabajar en contra de la gravedad. Algunos de estos ejercicios son levantar pesas, caminar, correr, subir escaleras, jugar tenis, bailar, entre otros. Sin embargo, estos ejercicios ayudan a fortalecer y a mantener fuertes los músculos y reducen el riesgo de enfermedades cardiovasculares. No solo son los más eficaces para fortalecer los huesos. Y bueno, ya sabiendo esto podemos realizar algunos de estos ejercicios y se lograrán ver los cambios más notorios en el fortalecimiento de nuestros huesos. Así que comencemos. Ejercicio 1. Caminar. ¿Por qué mejora los huesos? Aunque no sea creíble, un gran estudio elaborado por la Asociación Americana de Ortopedia y Medicina del Deporte nos demostró que las mujeres que suelen caminar con regularidad tienen menos riesgos de sufrir fracturas, en comparación en las que no realizan ningún deporte. Esto es así por las siguientes razones. Activa la circulación. Al caminar, el corazón impulsa la sangre con más fuerza. De esta manera, el riesgo sanguíneo llega bien a todas las áreas del cuerpo, incluidos los huesos, que reciben todos los nutrientes esenciales que necesitan para mantenerse sanos y fuertes, además de que los tejidos se oxigenan mejor. Otra de las razones importantes de caminar es que evita la pérdida ósea, ya que obliga a los huesos a trabajar más y esto los hace más resistentes, evadiéndose la pérdida de masa ósea y descalcificación. Otra de las razones fundamentales es que favorece la captación de vitamina, ya que caminar al aire libre ayuda a conseguir micronutrientes, que es un alimento fundamental para la estructura ósea, que el organismo fabrica al recibir los rayos del sol y que contribuye a la fijación de calcio. Además, esta vitamina también es importante para mantener la coordinación muscular, por ello, si falta, se incrementa el riesgo de fracturas. Ejercicio número 2. Correr, porque mejora los huesos. Según investigadores, podemos comprobar científicamente todavía si la actividad física de alta intensidad lleva a una mejor salud ósea. O sea, aquellos con mejor salud en los huesos hacen más ejercicio para mantenerlos así. Pero es probable que correr de 1 a 2 minutos en el día es bueno para la salud ósea y su fortalecimiento, señaló Victoria Stiles, encargada del estudio de la Universidad de Exeter. Este ejercicio es también beneficioso para muchos aspectos del organismo, los cuales son. Algunos de los muchos beneficios que trae correr son: aumentar la resistencia física, disminuye el riesgo de sufrir enfermedades cardiovasculares, mejora la capacidad pulmonar, controla el colesterol, la diabetes y la hipertensión arterial. Se pierde peso sin pérdida de masa muscular. Se previene la osteoporosis fortaleciendo más nuestros huesos. Se tonifican y fortalecen los músculos y se fortalece el corazón y mejora el riesgo sanguíneo, entre otros más beneficios que trae correr. Y por último, ejercicio 3. Subir escaleras.
¿Por qué mejora los huesos? En varias situaciones, para muchas personas subir y bajar escaleras es un acto poco agradable, pero en realidad es muy saludable, ya que es un gran ejercicio para el cuerpo si lo realizamos diariamente, en casa, trabajo u otros lugares que tengamos escaleras que subir, pero la mayoría las evita usando ascensores. Pero sé, a pesar de esto, debería incorporarse esta simple acción como un ejercicio, porque tiene un gran beneficio para la salud, los cuales son: beneficios más importantes que trae la salud subir escaleras son: que ayudan a quemar calorías fácilmente, ya que es un ejercicio aeróbico intenso, por lo que ayuda a bajar de peso. Mejora la salud cardiovascular. Ayuda a fortalecer músculos y articulaciones, especialmente en las piernas y glúteos. Mejora la circulación sanguínea. Ayuda a mejorar la capacidad pulmonar. Ayuda a prevenir varices. Ayuda a combatir la celulitis y mejora el estado físico general. Y listo, esos fueron los 3 ejercicios más fundamentales y básicos para fortalecer nuestros huesos. Muchísimas gracias por ver, hasta la próxima.